El alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, recibió este miércoles a la periodista Paloma Gómez Borrero en el ayuntamiento durante su visita a la ciudad y en la que pudo conocer parte de las tradiciones y las fiestas de Orihuela. Así, el primer edil le hizo entrega de un libro sobre la Semana Santa oriolana, al tiempo que la periodista pudo descubrir algunas de sus peculiaridades que la distinguen de otras, como la figura del caballero cubierto, el paso de la diablesa o el canto de la pasión, entre otras. Durante la recepción también estuvieron presentes las ediles de Bienestar Social y Sanidad, Sabina Goretti Galindo y Noelia Grau, respectivamente, así como el director del Colegio Oratorio Festivo, don Ramón Cano, quien acompañó a Gómez Borrero a su visita al ayuntamiento previa a su participación en las actividades organizadas por el centro escolar.